Amigos y amigas a esta nueva edición de Voces Fueguinas. Estuvimos en la cobertura, estuvimos en lo que fue el Festival de la Noche Más Larga 2021. Dialogamos con César y con Walter, los nadadores justamente que se metieron en las aguas frías del Canal Bill y pusieron en marcha de esta manera la noche más larga 2021. Eh, sí, eh, hemos eh, transcurrido estos días con mucho frío, mucho viento y seguimos practicando nuestra actividad. Que es meternos durante todo el invierno en el canal Beagle, con unas temperaturas bastante bajas, cerca de los 3 grados en el agua, y afuera casi todos los días tenemos temperaturas bajo cero, menos 2, menos 6, menos 8, así que seguimos desarrollando la actividad. ¿Cómo nació esta historia, Walter? contarle a la gente, le están viendo en hoy en Tolvin, en Rivende, en San Sebastián, me imagino que, bueno, a un loco se le ocurrió, ¿no? Eh, bueno, esto empezó con tres amigos. Con eh, Hugo Laudado y Alfredo Viciniani nos juntábamos en, en la laguna Bombilla a comer un asado, tomar unos mates, pasar el día. Y cuando se congelaba la laguna, entrábamos las primeras veces con traje de neopren y así empezó la actividad. A Freddy se le ocurrió el, el término nadadores de agua fría. Y acá así nació esto. Después cada vez tuvimos más adeptos con la gente del polideportivo, formamos un grupo de natación, los, los nadadores, los máster. Y algunos se animaron a meterse en el agua, algunos nos metíamos ya sin traje de neopren. Y así empezó la actividad hasta que se desarrolló por todo el país ahora. ¿Cómo se logra esto, Walter? Porque bueno, hay que tener algo especial para meterse en las aguas frías del canal En realidad es entrenamiento, es dedicación, mucha responsabilidad. Exámenes médicos nos hacemos constantemente y es como cualquier otro deporte: hay que tener la adaptación, la perseverancia, la constancia de meterse todos los días un minuto más hasta que se logra, el cuerpo logra adaptarse a las temperaturas bajas. Se va modificando, sufrimos algunas transformaciones, así que de adaptación al frío y al principio cuesta, pero cualquier persona lo puede, lo puede desarrollar el, el deporte. Me imagino que en algún momento han hecho algún tipo de, de tramo más, más importante, no solamente meterse aquí en la zona de Usoye. ¿no? Eh, mirá, lo que nosotros estábamos practicando hasta antes de la pandemia eran los cruces grupales del Canal Bigel. Eh, bueno, yo primero en el 2004 más o menos eh, crucé con un grupo de guardavidas de acá del Polideportivo y un profesor de educación física. Lo hemos cruzado ya en McKinley de Puerto Willan a McKinley. Y después la segunda vez que lo crucé, que fue en el 2013, lo crucé acá atrás del aeropuerto y eso fue en pleno invierno, con una temperatura de 3 grados el agua, habré estado unos 40 minutos en el agua, alrededor de 2 kilómetros 200 y bueno, ese, ese cruce nunca se volvió a hacer, fue la primera vez que se hizo. Y después eh, estábamos desarrollando un grupo. De gente eh, que le constaba de camarógrafos, médicos, rescatistas y bueno, las personas que manejaban los gomones, los patrones, y hacíamos cruces grupales entre 7 y 10 personas, pero los hacíamos allá de Puerto William a McKinley. Y es una buena actividad, calculo yo que cuando termine esto de la pandemia vamos a volver a retomar esas actividades. Seguramente luego de la explosión por la noche más larga, que han sido noticia nacional sin duda. Debe haber mucho más eh, sueños y objetivos e ilusiones justamente a medida que vaya pasando la pandemia. Y nos estamos haciendo conocidos. Acá en la ciudad ya estamos recibiendo César y yo, eh, gente que quiere probar la actividad, que nos vieron. En realidad nos, nosotros estamos, esto eh, eclosionó hace como 5 o 6 años atrás. Eh, viene gente de todo el país, cenada en todo el país, ahora en invierno, pero en la ciudad no era muy conocido, no, sé, no estaba muy desarrollado el tema. Y ahora sí, ahora como fue esto de la noche más larga y la gente se anima un poco más, se dan cuenta que no hace falta tener nada especial, solamente dedicación, adaptación al agua fría, eh, se están animando y nos están convocando nosotros para, que, para empezar a hacer la actividad. Volte a recordarle a la gente cuáles son las redes sociales, los contactos para que se puedan justamente comunicar con ustedes. Bien, eh, nuestra página es eh, NAF Argentina, tanto en Instagram como en Facebook. Y si no, yo tengo mi Facebook personal que es Walter Osvaldo Ruano. Y bueno, ahí nos contactan a nosotros y cualquiera de nosotros está disponible para cualquier inquietud que les surja. Aguas frías, Ushuaia, Fin del Mundo, Canal Bill, muchas atracciones juntas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una, una de las nuevas atracciones que tiene la ciudad, porque en el invierno acá existía todo lo que es la actividad con nieve. Y nosotros le estamos poniendo un condimento más que nadar en el agua fría, bien fría, en pleno invierno. Sí, la verdad, hola Julito, bueno, muchas gracias por la, por la difusión. Sí, eh, impensado, impensado hacer un. Bueno, veníamos planeando un nado nocturno y justo se da. Este, que no, no se podía hacer nada, de hecho no se puede hacer nada todavía con el tema de la pandemia. Propuse. Tiramos arriba de la mesa y nos dijeron que sí, que les pareció una muy buena idea y propuesta. Así que convoqué a los nadadores de acá de Ushuaia, invitamos a los amigos de Río Grande para que se sumen. Y bueno, y agradecimiento a un montón de personas, ¿no? principalmente al barrio, a Bahía Los Cauquenes, al hotel, Prefectura Naval, la Municipalidad, la gente de deporte, se pusieron a disposición para, para este muy lindo evento. ¿En algún momento se imaginaron que iban a hacer la apertura de la noche más larga? Mirá, vos es que no, la verdad que no, o sea, porque, te vuelvo a repetir, era impensado hacer un nado de noche, eh, hacía mucho que lo teníamos ganas de hacer, para mí también esto es todo nuevo, porque bueno, ustedes me conocen, vengo de otro ámbito, vengo de los medios, y meterme ya del vamos, meterme eh, en, el, en el canal... Eh, la verdad que era una experiencia maravillosa y bueno y qué mejor momento para mostrarle a la Argentina toda porque recordamos que eh, la transmisión fue por las redes oficiales de la NAF NAF Argentina tanto en Face como en YouTube y eso hizo que bueno, los ojos de toda Argentina Uruguay y Chile este, estén puestos acá en Ushuaia donde precisamente arrancó todo seguramente que a partir de esta esta posibilidad nace otra etapa me imagino que muchas Mucha gente de otra parte del mundo quiere llegar a Tierra del Fuego. Sí, en lo que fue de, 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 del, del 21 para acá, la verdad que hemos recibido propuestas de todos lados. Eh, obviamente que a uno le encantaría hacer un montón de cosas, pero bueno, sabemos que depende cómo vaya avanzando lo de la pandemia eh, y. Tenemos, gracias a Dios, en la provincia un porcentaje alto de gente ya vacunadas este, y eso no, ese es muy importante. Yo creo que para el año que viene, eh, nos, me parece que vamos, vamos a volver a ser punta de lanza con el tema de la noche más larga, me parece que sí. Y en lo personal, César, ¿cómo fue tu decisión? ¿Cómo apareció ese bichito para meterse en esta cuestión? La verdad, bueno, eh, lo conocí a Walter Ruano, eh, nadando, dije, ¿qué le pasa a este tipo? Eh, lo empecé a seguir, me contacté, después vino lo de la antorcha olímpica, eh, ese fue el puntapié para mí en lo personal y después, bueno, era día a día, me saqué el traje de Neopren, probé que, que estaba bárbaro, obviamente con todos los este, chequeos médicos, que, que eso es fundamental, y después, bueno, mucha cabeza y la verdad que hoy por hoy disfruto muchísimo de meterme al agua en estas condiciones. Agua fría, nada más y no, no, no debe ser nada sencillo, ¿no? Es mucha cabeza. Vos sabés que creo que lo que más cuesta. Yo te cuento algo personal, ¿no? Porque, a ver, en febrero fuimos a Calafate en un encuentro que se hizo en la Isla Solitaria y con, con Ruano para prepararnos para eso nos levantaba. Yo decía, me estoy levantando a las 7 de la mañana para meterme a las 8 en el canal. Yo tenés que estar muy. Pero bueno, sí, me, este, la pasamos bien, disfrutamos lo que hacemos, así que la verdad que muy, muy, que muy buena experiencia. Por último, César, tu mensaje a la comunidad de Río Grande, usó y Etolino. Bueno, hay otra alternativa más en marcha, nadadores de agua fría, ¿no? Mirá, el mensaje en realidad que si, si, yo, si yo lo puedo hacer, evidentemente todos lo pueden hacer. Eh, es, es apasionante, sacamos un poquito esto de la, de, de, del deporte individualista que tiene la pileta y lo traemos acá y bueno, acá somos amigos, nunca nos metemos solos, eh, es, un, es un grupo muy lindo, todos nos apoyamos tanto adentro del agua como afuera y el mensaje es que si, si yo puedo, ese creo que es el mensaje, si yo puedo, este, muchos, tanto en Río Grande, en Tolkien y, y acá en Ushuaia, la verdad que saben de mi profesión y saben que de repente fue impensado pero si yo puedo es porque evidentemente todos podemos. ¿Alguna vez eh, pudimos compartir que también algunas chicas también se animan y se meten, ¿no? Son muchas las mujeres de, de Tierra del Fuego que, que nadan en estas aguas eh, y tenemos eh, hay chicas muy jovencitas eh, que, que, se, las, que an, se animaron y la verdad que le pierden el miedo. Y, y creo que pasa por ahí, este, eh, superar los límites personales. Seguimos en Voces Foinas a través de la TV Pública el balance, lo sucedido, Festival de la Noche Más Larga 2021. Dialogamos con Belén Molina, su secretaria de Cultura del municipio de la capital provincial. La verdad que sí, Julio, estamos muy contentos, un balance más que positivo, eh, pese a todo este contexto que, sanitario que estamos viviendo pudimos, como vinimos eh, diciendo eh, en, en los días anteriores, pudimos generar un, una fiesta nacional de cinco jornadas para nosotros fue muy importante y lógicamente para nuestros artistas locales que bueno ellos fueron los, los protagonistas en este caso con más de 100 artistas que estuvieron participando de toda la provincia, así que en ese sentido y, y sumándole obviamente la participación de los vecinos vecinas y también eh, seguramente público de, de todo el país eh, hemos Hemos concluido esta fiesta nacional eh, 2021 eh, de, de manera súper positiva. Bueno, sin duda el gran desafío, la gran apuesta fue convocar a artistas de Usoa y de todo interior en la gran mayoría de Tierra del Fuego. Sí, como lo veníamos haciendo, en realidad ya desde el 2019 que, que transitaron sobre sobre el escenario de, de la noche más larga, más de mil artistas locales quisimos seguir en esa en esa línea, porque nos parece que es importante, nos parece que es muy importante tanto para, para generar arraigo e identidad en lo que en lo que es nuestra nuestra tierra del fuego y también, por supuesto, darles un lugar de visibilidad y, y empezar, ¿no es cierto? A, a, a que ese ese tipo de, de... Consumo de, 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 de lo que es nuestro eh, eh, siga creciendo. Sin duda, una apuesta fuerte a, a la cultura en general de, de, de Usoa y de la provincia. Exactamente, siempre vamos a ir por esa línea, apostando a, a lo propio y, y lo que será, esperemos, el año que viene una noche más larga presencial. Eh, era imperioso seguir cuidándonos y seguir. Haciendo estas propuestas que tienen que ver con el índole virtual, pero eh, siempre tratando de, de llegar a, a lo que veníamos trabajando, que eran varias noches, diversidad en lo que eran los ritmos musicales, diversidad también en lo que es el público, porque seguimos eh, teniendo propuestas para los más chiquitos que lo súper disfrutaron, así que en ese sentido vamos a seguir por, por esa línea. Y en este caso la apertura justamente fue diferente, ¿no? Con, con la gente introduciéndose a las aguas del Canal Vil. Oh, sí, eso, eso fue buenísimo esperemos que, que también, que se siga siendo un clásico, ¿no? En lo que es nuestra fiesta nacional, también tiene que ver ¿no? con nuestros paisajes, con, con nuestra idiosincrasia eh, y bueno, estos nadadores que, que la verdad eh, se vienen entrenando durante todo el año para poder hacer eh, este desafío eh, esperemos que se sigan sumando La apuesta del Festival de la Noche Más Larga es también un desafío de introducirlo en la gran agenda de turismo que tiene Tierra del Fuego. Indudable esto ya desde el 2016, por decisión de nuestro intendente Walter Woto, es que la fiesta nacional de la noche más larga ha ido creciendo. Eh, la verdad, que muchísimo eh, fue, fue intención de él. Y, y básicamente arrancamos en 2016 con una fiesta de tres noches, no sé si recordás, para concluir en el 2019 con una fiesta de diez noches, en la cual lo, lo repito porque la verdad que el número es, es, es impresionante, han pasado más de mil artistas locales, 15 bandas nacionales y nosotros sabemos que eso también tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? con que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de espectáculos de calidad en, en nuestra ciudad, eso eso es invalorable y por supuesto eh, genera un hito en, en un momento quizás de, de, ahora ya Ushuaia tiene una estacionalidad eh, turística mucho más prolongada, pero también genera un atractivo puntual para, para quienes nos visitan. Por último, tu agradecimiento, que seguramente muchos sectores, muchas áreas del municipio trabajaron para que esto fuera una realidad. Exactamente, sí, siempre agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Ushuaia que también han crecido muchísimo en esto eh, junto con la fiesta. No, no, no olvidemos que esta fiesta se hace a nivel municipal y son muchísimas las áreas, tanto de economía, turismo, comunicación, deportes. Bueno, no me quiero olvidar ninguna, pero básicamente es la municipalidad en sí misma la que la que lleva adelante esta gran fiesta y, y nos sentimos muy orgullosos de ella. Agenda, comunicate, este es el WhatsApp de la producción de Voces Fueguinas, 2901 600 Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más protagonistas a la noche de la TV Pública Fueguina. Seguimos en Voces Fueguinas a través de la TV Pública. Dialogamos con el excombatiente de Malvinas, Carlos Torres. Por primera vez participaron. De la promesa a la bandera fue en el Colegio Don Bosco de la Capital Provincial. También nos habló, nos recordó los momentos vividos en la guerra en 1982. Sí, hace para mí fue algo una experiencia inédita, diría, tanto para mí como para la provincia y los niños en general. Fue algo que nunca se había hecho que un veterano de guerra tome la promesa hacia la bandera, cosa que siempre lo hacía el personal docente. Para mí, mi hijo me dijo que había coordinado con la directora del Colegio Don Bosco y que debía ir a ese lugar. Listo, fuimos. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora, dado que yo veía en los niños eso reflejado no la ansiedad ellos eran querían saber qué es esto qué se experimenta qué se siente de hacer la promesa a la bandera si bien es cierto no es un juramento es igual que un juramento ellos ya quedan comprometidos y es lo que yo traté de volcarles en mis palabras o algunos que yo puse de mi propia cosecha hacia los niños y también les di un matiz muy particular mío de que Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas y es algo que ellos no deben olvidar nunca, y en particular los niños, porque digo los niños no deben olvidar. Mi generación, los que ya somos más de 70, peinamos muchas canas y algunos por ese proceso biológico que tiene la vida, ya acudieron al llamado del Ser Supremo. Diría yo, los veteranos cada vez somos menos y cuando el último veterano deje la faz de la tierra, quiera Dios que esto no decaiga. Lo que hizo mi generación la continúen, y por eso me siento muy contento de saber que están los herederos de la causa de Malvina, que son hijos míos, hay nietos, hasta mi nieta pequeñita, ella estampa su manita en la como la firma del heredero de la causa de Malvina. Y me siento muy contento saber que ellos son los que han tomado la posta, que así debe ser, porque la causa malvina no decaiga con el tiempo, que la causa malvina de, perdure. Y como le digo a veces a mi nieta o a mi hijo, hay que recordar las palabras del digno de Sarmiento. Por ver grande a, a la patria tú luchaste con la pluma, con la espada y la palabra. Digo, nosotros... Luchamos con la espada, las armas. Le hemos recuperado la suerte con las armas. No nos favoreció. No analicemos las causas del por qué ni cómo. Pero entonces, ahora hay que continuar esa lucha. Y como dice el himno, con la pluma, con la espada y la palabra. Nosotros lo hicimos con la espada. Ahora viene, ustedes empleen la palabra y la pluma. ¿Qué, ¿Cómo es eso? La palabra, haciendo sentir la Argentina su presencia en todos los foros internacionales, reclamando por nuestras Malvinas, por la pluma, escribiendo, haciendo saber que las Islas Malvinas nos pertenecen por derecho. Y alguien, alguien me dice: ¿Y por qué ustedes dicen que las Malvinas son de ustedes? Aún volvamos atrás, le digo, pensemos hace unos 200 años atrás, virreinato del Río de la Plata, nosotros. Éramos una dependencia de la corona española, de lo cual también dependía Islas Malvinas. Recuerden ustedes que el gobernador que estaba en de, reemplazo de, de, de Dorrego, que fue fusilado, creo que era Martín... Martín Rodríguez, si mal no recuerdo, él designó un gobernador político y militar que fue Luis Bernet de las Islas Malvinas, al sur de Cabo de Horno y la zona adyacente. Ahí está, Malvina. Eso da el pie jurídico para reclamar algo que tenía autoridad argentina. Eso significa que nosotros somos los herederos de la corona española. La corona española nos... Tenía Malvina y nosotros elegimos autoridades, pusimos autoridad, entonces es territorio nuestro. Entonces, ahora que nuestros nietos, hijos, sigan peticionando con la, con la pluma y con la palabra, y también, como digo yo, de otra forma, con el trabajo. ¿Cómo es el trabajo? Hasta verse veces, como le digo yo, el trabajo del maestro, por ejemplo. Que él tiene la noble función de cultivar a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, que les enseñe por qué nosotros decimos que las Malvinas son nuestras. Eso es trabajo. Los niños que se están educando, ellos tienen que asimilar, comprender por qué ellos son los herederos de la causa de Malvinas, porque las Malvinas son nuestras. Y nos, nosotros ya. Estamos dejando el mundo. Son ellos los que de ahora en adelante deben de procurar, conseguir que de una vez para siempre en nuestras Islas Malvinas esté flameando el pabellón argentino. A lo mejor lo ven mis nietos, mis bisnietos, mis chosnos quizá, pero que haya alguien, alguien de mi descendencia, de la descendencia de los veteranos, que el día de mañana... Infra el pecho y dice: Esto lo conseguimos gracias a mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, que haya alguien de los nuestros que vea flamear de una vez y para siempre el pabellón nacional en nuestras islas Maldina. Carlos, ¿qué, ¿qué se acuerda? Justamente eh, usted participó en la Operación Rosario en 1982. Sí, la Operación Rosario la tengo presente. Recuerdo que un día nos mandaron a llamar impetivamente de la unidad donde yo revistaba, y me dijeron debe de prepararse, lleve, lleve escoja el personal que va a ir con usted, y yo pregunté ¿con qué arma voy? Porque uno dice, ¿con qué arma voy? Si yo voy a un puesto control de ruta, me llevo la pistola. Si me voy a combatir contra un enemigo superior, invariablemente me llevo el fusil. Me dice, lleve el fusil, entonces yo ya sabía que algo bueno se venía encima. Y así fue. Embarcamos nosotros en Puerto Belgrano con el resto de la fracción que iba a saltar. No sabíamos a ciencia cierta cuál era nuestro objetivo. Y a bordo del buque nos dijeron, vamos a tomar Malvinas. Y alguien dijo, Epa, y hay declaración de guerra y dijeron no porque las Malvinas es nuestra no vamos a tomar algo que no es nuestro vamos a recuperar algo que es nuestro nos pertenece por derecho bueno entonces no hay declaración de guerra nosotros vamos a reconquistarla porque fueron nuestras no la usurparon y ahora volvemos de nuevo a recuperar nuestra casa palabra más palabra menos eso es lo que nos Dijeron ahí. Luego nos preparamos ya para ver qué es lo que íbamos a hacer. A mí me tocó participar en una pequeña fracción que se llamaba Unidad de Asuntos Especiales, en donde, entre otras cosas, llevábamos un contador, un auditor, o sea, un, un abogado, y, como yo defino, i iban a, con algunos lenguarás. Lenguarás porque sabían. <laughs> Inglés en forma fluida y castellano. La mayoría, lo sabemos de inglés, pero no podemos hablar libremente como lo estoy haciendo con usted. Entonces iban algunos, básicamente eran gente muy joven, concretos que eran oficiales de traductores, en donde, entre otras cosas, una vez que se haya tomado Malvinas, había que consolidarla y empezar a emitir proclamas a través de la de la radio que tiene Malvina. Si mal lo no recuerdo, había un bando y dos comunicados. El bando era firmado por el general de división, creo que García, que era el comandante del quinto cuerpo de ejército, que él estaba a cargo de todo el teatro de operaciones del sur. Y él mandaba el bando que a partir de este momento rige nueva autoridad, bla, bla, bla. Y los otros eran que decían. Para transitar por las calles deben salir los, los señores habitantes con un, un algo blanco para que se lo vea de lejos, que no son combatientes y la vida de ellos será respetada, todos serán tratados, bueno, en definitiva, la directiva que tenemos del almirante Busser, que es el comandante a fuerza de desembarco, tratando a todos con la máxima de educación. Nadie podía entrar a una casa, si no era por razones operativas que nos estaban tirando. Nadie podía maltratar a un isleño. Nadie podía dirigirse a él con términos groseros, eh, insultantes, nada. Le decía, son ciudadanos nuestros y son nuestros hermanos y como tal debemos de tratarlo de la mejor forma. Ellos a lo mejor nos ven con otros ojos. Pero nosotros tenemos que verlo a ellos como ciudadanos de la República Argentina. Imagino que una experiencia que hoy la debe estar contándosela a sus hijos, a su nieto, momentos históricos para, para la República Argentina, ¿no? Es cierto. Yo siempre digo: el, un profesional, un ingeniero, se prepara en la universidad, se recibe y hace puente. El otro, el arquitecto, se, pre se prepara en la facultad y levanta edificios. Nosotros, desde que yo ingresé, siempre estamos practicando el asalto anfibio, el asalto anfibio aquí, el asalto anfibio allá. Allá por el año 82 dije, espero que ahora sea cierto. Siempre lo hemos practicado y nunca lo hemos ejecutado con el enemigo. Hemos hecho muchísimo desembarco, pero era en costa propia. Sin oposición, en este caso, era para los que durante tantos años nos habíamos preparado. Como decía uno, me siento chocho. ¿Por qué tantos años de preparación y ahora recién lo estoy poniendo en práctica? Era algo inédito para nosotros, reconfortante, una experiencia única e inolvidable. Si usted me va a preguntar, ¿tenía el miedo? Y yo diría, ¿quién no tiene miedo? Es un temerario. Y el temerario, pero la guerra no sirve. Entonces, uno, todos tienen miedo. ¿Qué hay que hacer? Saberlo, dominar al miedo. Y cuando uno más jerarquía tiene, más gente tiene atrás, con más razón, yo debo ser el primero en dar el ejemplo y dominar mi miedo y a su vez infundirle confianza a los que tengo atrás mío. Entonces, todos tenemos miedo. Lo que hay que hacer es dominarlo. No dejarme dominar por el miedo. Yo lo domino al miedo. Es natural en los seres humanos el tener miedo. Es de un soldado profesional el saber dominar al miedo. Y no que el miedo me domine a mí. Yo soy el que manda Por último, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos recibido. Y su mensaje lo están viendo en Tolvin, en Usoay, en Río Grande, en San Sebastián. En toda la provincia, el mensaje de un excombatiente, de un veterano. Sí, el mensaje sería: no olviden la causa Malvina. La causa Malvina debe ser una causa nacional. Desde aquí, Ushuaia, capital de Malvina, hasta La Quiaca, todo a lo largo y ancho del país, todos debemos bregar para que de una vez para siempre nuestras Malvinas estén bajo unida, estén al amparo de nuestro pabellón patrio, para lo cual hace falta el trabajo mancomunado de todos, de aquellos que peinamos cana y de aquellos que recién están empezando la vida. Es responsabilidad de nosotros, los que ya somos mayores, inculcarle a los niños, a la juventud, la causa de Malvinas, para que ellos como... Hay una asociación acá, son los herederos de la causa de Malvina. Ellos son nuestros sucesores. Ellos tienen que tomar el bastión, tienen que llevar adelante la causa de Malvina para que nunca decaiga. Nunca debe decaer la causa de Malvina. Debe estar siempre presente y latir al compás del corazón de cada uno de los argentinos pidiendo que el día de mañana. Malvina esté cobijada bajo el pabellón nacional. Comunicate, Agenda. Este es el WhatsApp de Voces Fueguinas: 2901 600 nos No podés informar de las actividades que estás realizando. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más información a la noche de la TV Pública. Seguimos en Voces Fueguinas a través de la TV Pública. Este próximo 3 de julio se realiza la presentación del libro Danza sobre la Tierra. Sobre este evento, esta expectativa, dialogamos con sus protagonistas, Roxana y Gabriela. Eh, bueno, eh, tiene una larga historia este libro, Danza sobre la Tierra, eh, eh, y un gran recorrido de más de 13 años que estamos eh, en esto. ¿Cómo nace? Nace como un, yo lo pienso así, como un juego, eh, un juego y una invitación de Roxana a que dancemos en la naturaleza. Bueno, wow, eh, qué propuesta esta, ¿no? Y así, así comenzamos, eh, desde la imagen yo, desde la danza ella. Y empezamos a, como una, eh, diferentes encuentros, eh, invitando gente y en un escenario que es eh, tan particular para nosotras. ¿Por qué? Porque ambas vivimos en medio del bosque y eh, esta invitación fue a danzar en eh, la naturaleza, a danzar entre nuestros bosques, entre nuestros árboles. Fue como un gran desafío. Que, así como dije al principio, parecía una invitación para un juego, cada vez se fue transformando en algo eh, eh, más pensado, eh, más sentido, eh, con eh, imágenes que eh, se íbamos viendo, que transmitían sensaciones, colores, eh, sentimientos. ¿Qué es lo que? Yo siento a través de la cámara, eh, yo tomo las eh, fotografías no para mí, sino que las eh, tomo como, como un lenguaje. Y que ese lenguaje trato de que se conviertan en una forma de contar y decir lo que va sucediendo. Lo que va sucediendo en ese momento eh, que pasa con la danza, con la naturaleza, con la conducción de Roxana y con... La gente que nos acompaña, la verdad que eh, es increíble eh, lo que se siente a través de un visor. Eh, yo danzo a través de las imágenes junto con ellas y es lo que hace que cada encuentro sea un encuentro espontáneo, diferente y que de pronto no sabemos con qué nos vamos a encontrar y con qué nos, van, eh, nos va a sorprender Roxana ese día con la danza. Fue un transcurrir con, eh, de 13 años, eh, bueno, eh, con muchas eh, sensaciones. Nunca pensamos, desde el inicio nunca pensamos en un libro, la verdad que no. Eh, pero de pronto pensamos en, dijimos, tenemos tantas cosas, tantas imágenes, tantas experiencias, tantas palabras, ¿por qué no compartirlas con otros? Con la gente que nos ha acompañado y eh, por otros que... No, no conocen eh, y la idea es compartir este, este trabajo que para nosotros es un gran placer y una gran eh, alegría. Y justamente Ushuaia, Tierra del Fuego, el Fin del Mundo, atraen, llevan a, a terminar en, en un libro, todo colabora, ¿no? Sí, sí. Eh, más allá, sí, de Ushuaia, para nosotros Ushuaia es, creo que eh, hablo por mí y entiendo que para Roxana también es como nuestro lugar eh, en el mundo. Eh, pero este libro tiene que ver eh, eh, con, lo, con lo que se siente, eh, con las imágenes, con lo que se transmite, con las energías, eh, tiene que ver eh, mucho eh, con eso. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nació justamente, cómo fueron los comienzos de esta etapa para ustedes? Bueno, la etapa de, de llegar hasta un libro fue, bueno, empezar a bosquejar, a, a ver si iba a ser un libro, eh, qué podría ser. Llegamos a, hasta presentarlo a nuestra editora provincial, eh, pero bueno, eh, lo, lo presentamos y seguramente no llegamos a las expectativas de, requeridas. Y eh, nos devolvieron todo. Eso, más allá de ser en primer momento una cuestión de decir, uy... ¿Hace mucho fue eso? Dos años, en el 19, 19. En el 2019. Y bueno, no, no fue una frustración, creo que fue lo contrario. Hizo... Eh, una motivación para hacerlo, ¿no? Una motivación para hacerlo y para eh, mostrar y demostrar que era un, es un trabajo serio, es un trabajo sentido y con, eh, con mucha dedicación. Eh, y bueno, y fue así como recurrimos a otros eh, medios propios y recurrimos a una editorial de, de Buenos Aires. Y bueno, así es como que hoy en ese camino hay mucha gente que nos ha ayudado, eh, amigos, eh, con correcciones, con ideas y que fuimos... Eh, trabajando juntos y hoy llegamos a esto, que para nosotros es, bueno, eh, nuestro sueño en el día de hoy, el 3 de julio. El 3 de julio como que le damos, lo bautizamos, ¿no? Es un hijito nuestro al libro y lo bautizamos el 3 de julio. Casualmente el 3 de julio es el día en el que nació mi primera hija, así que bueno, van dos primogénitos acá. Bueno, bueno. Muchísimo trabajo, ¿no? me imagino que mucha gente colaboró y también ustedes poniéndose al frente de este ese desafío. Sí, la verdad es que muchos amigos y amigas en el camino ayudándonos, dándonos apoyo, fuerza. Eh, yo tengo que decir que no es un libro lineal, digamos, no es un libro que vos vas a abrir y vas a leer sobre la danza terapia o sobre la danza en el bosque, no, es un libro de imágenes y palabras para el encuentro con las emociones. Vos cuando empieces a leer y a dar vuelta a cada página, hay siempre una emoción diferente. La idea es que vos puedas mirarlo de adelante para atrás, de atrás para adelante. Por eso decimos que no es un libro lineal, es un libro que tiene mucho movimiento. Esa fue la idea desde el comienzo. Solo que bueno, en unos comienzos hasta que nosotras logramos... Como rearmar, plantarnos bien en la idea que teníamos de este libro, que por suerte la diagramadora Rebeca la tomó inmediatamente y llegamos a este producto en, en el trabajo ese conjunto, con la diagramadora, que entendió cuál era la idea nuestra. En particular, su pasión por, por la danza, por la cuestión de la tierra también, ¿cómo nacieron? Bueno, me, mi, mi pasión con la danza nace desde muy chica. Eh, he hecho muchos estilos en danza y, y me he formado como danza terapeuta con María Fuchs durante muchos años. 15 años estuve al lado de ella en su estudio formándome. Y eh, María ha venido en varias oportunidades y en todas esas oportunidades ya estábamos bailando en la naturaleza, en el bosque Yatana en, en los comienzos. Durante seis, seis años seguidos estuvimos en el bosque Yatana, seis o siete. Y María caminó ese bosque, tocó las lengas en ese lugar y quedó enamoradísima. Y hablábamos de, de, de esto: de, de cómo era la danza en la naturaleza, una danza eh, como la danza terapia, como la natural danza, que es un estilo que yo propongo y creo, con las bases de la danza que, que, que aprendí con la vida y que después, luego con María Fuchs. Y, y bueno, y la, y, y la historia que a mí me atrapó es, <coughs> perdón desde muy chica, de Isadora Duncan. Entonces, entre la danza libre de Isadora Duncan, que ya se basaba en la naturaleza para crear sus danzas, y la danza terapia, yo creo la natural danza, que es lo que resume todo este trabajo en la naturaleza. Así que desde muchos años bailamos, a veces con mucha gente interesada en bailar, con frío, nieve, lluvia, viento, todos los climas, durante 11 meses del año. A veces sola, bailando sola con mi compañera y colega con las imágenes. Roxana, ¿cómo va a ser justamente la jornada del sábado 3, la gente que quiera participar? Bueno, todas las personas que quieran eh, estar presentes, como el libro no es un libro um, tradicional ni lineal, como ya he dicho, tampoco la presentación va a ser así. Hoy no la podemos hacer presencial, la tenemos que hacer eh, en línea. Así que la propuesta es eh, que nos escriban um, o, o por WhatsApp o a, en las redes, por Instagram o por Facebook, que está, está circulando, y nosotros les mandamos la, los, los datos del enlace para poder entrar a la reunión con algunas indicaciones para tener en cuenta ese día. ¿no? Por último, usted me comentaba también que eh, asiste, concurre también con el tema de los abuelos de hogar de día. Ah, bueno, eh, hace también más de 10 años que, que, que voy al hogar de día un día determinado y bailo con las adultas mayores del hogar. Eh, durante todos estos años, para mí ha sido un placer muy grande. Lo hago porque soy una voluntaria en el hogar y porque amo a, a la gente más grande que tiene tan, tanta historia para compartirnos. Y bueno, en, en pandemia hemos creado un, el, el grupo de trabajadores del hogar, ha creado un WhatsApp y seguimos participando ahí, seguimos encontrándonos. Yo les subo propuestas y ellas hacen lo que pueden con las posibilidades que tienen. Agendale WhatsApp y comunicate con la producción de Voces Fueguinas 2901 600 Hacemos una breve pausa y volvemos con más protagonistas a la noche de la TV Pública. Seguimos en voces foguinas a través de la tele pública. Dialogamos con el licenciado Mariano Seara. Nos informó fundamentalmente sobre la clínica realizada con kinesiólogos de la provincia de Tierra del Fuego y la participación en el equipo de tenis que se va a los Juegos Olímpicos en Tokio representando a la República Argentina. Esta fue la entrevista. Sí, súper, súper importante. Y comentábamos incluso la, la alegría y la, la importancia de que. Con todos los protocolos hayamos vuelto a algo de, de presencialidad, porque bueno, es, es nuestro primer curso de, de, en esta nueva etapa de presencialidad. La verdad que es un orgullo y no es la primera vez que vengo por suerte y siempre con muchísimas buenas sensaciones, muy contento de poder estar acá de vuelta. Actualmente, ¿cuáles son los temas que están potenciando justamente en el curso? Mira, estrictamente dentro de lo que es la profesión, un, un tema que no abarca una lesión en particular, sino que es como preventiva para todas, que es el tema de la estabilidad corporal. Estamos este, de alguna manera yendo a lo que sería un poco el origen de, de, de la posibilidad de hacer prevención, que es buscar en, en la estabilidad de nuestro cuerpo la posibilidad de no llegar a padecer una lesión, ya sea por actividades deportivas, pero también por actividades laborales o, o funcionales de la vida cotidiana. El tema de los deportistas en Tierra del Fuego, bueno, el tenis, el padre, bueno, en varias cuestiones quizás eh, lo más eh, a tener en cuenta es que se compite muchas veces todos los días, ¿no? Sí, 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 no solamente a nivel profesional. Nosotros, la, la mayoría de nuestros pacientes, como también lo decíamos ayer en una nota, eh, son individuos normales, comunes, que tienen su propia actividad laboral o profesional y el deporte pasa a ser un gran eh, momento lúdico, pero también emocionalmente importante y muchos lo practican diariamente o, o, o cada dos días y para que no se transforme eso en un factor de, de riesgo en cuanto a las lesiones, creo que el kinesiólogo toma un papel preponderante y uno de los ejes que estamos tratando de llevar adelante acá incluso en el curso es que, que la población sepa que, que el kinesiólogo no está para... Simplemente tratar las lesiones, sino que deberíamos tener la, la cultura y el folclore de la población de ir al kinesiólogo para evaluarnos, para, para prevenir lo que nosotros llamamos disfunciones, que todos las tenemos y que todos podemos trabajar sobre ello antes de ir a hacer una actividad física libre o algún gimnasio o a lo que fuera con mayor seguridad. Bueno, incluso acá entre los varones, sobre todo, se da el tema del fútbol salón, ¿no? que en la semana dos o tres veces muchas veces van a jugar ideal. los dolores de rodillas, los Exacto. tobillos. Exacto. Sí, sí, es un ejemplo muy claro que ustedes deben tener aquí por cuestiones climáticas, me imagino que el fútbol salón debe ser uno de los principales recreativos y profesionales que hay acá en la, en la región. Así que, por ejemplo, eh, tener una muy buena evaluación postural y trabajar la estabilidad en cualquiera, en cualquier edad que participe de ese tipo de actividades, eh, lo va a alejar muchísimo de la posibilidad de padecer una lesión. Como ya no sabes que trabajás a nivel internacional, a nivel nacional y bueno, se están preparando para los Juegos Olímpicos, me decías. Sí, se está armando el equipo técnico desde la Asociación Argentina de Tenis, que es donde yo participo y soy, formo parte, para, para poder acompañar a, a lo que va a ser un, un, ejerce, un equipo argentino, tanto masculino como femenino. Recordemos que nadie. Nadia Podroska también está dentro de las seleccionadas para estar en, el comité, en el, los Juegos Olímpicos y poder acompañar a un equipo en este tipo de eventos es el sueño de cualquier profesional. Así que, más allá de lo que es Copa Davis o la Billie Jean Cup que te contaba, que también participamos este año, este evento que puntualmente hoy tiene un año de retraso, pero que esperemos que se haga dentro de un mes en Tokio, tiene una importancia y una y un placer enorme para, para poder participar. ¿Cómo es el trato, cómo es la convivencia, el trabajo justamente con estos deportistas que están en el primer nivel mundial? Bueno, la posibilidad que te da estar con ellos es que, tanto para vos habitualmente es tu profesión, pero para ellos, al ser el deporte una, una profesión eh, de dedicación exclusiva, hace que las 24 horas estés pensando en, en de qué manera optimizar o, o, o que esté dentro de la cancha el 100% de sus posibilidades. Creo que aportar esa, ese granito de arena, trabajar en equipo es uno de los, de los ejes de nuestra actividad laboral. Tenés, eh, cuando estás con el deportista haciendo tu trabajo de kinesiólogo, por supuesto que estás al 100%, pero cuando te toca estar a lo mejor mientras hace una actividad dentro de cancha o fuera, también tenés que estar al 100% y pegadito a la cancha, atento a la demanda funcional que está teniendo. Mariano, en el final justamente de tu mensaje para los kinesiólogos en general y también para el deportista. Quizás están en busca de ese lugar de reconocimiento como ha tenido en los últimos años un psicólogo ¿no? en los equipos deportivos. Sí, sí, de eso no hay duda. Sabes que la kinesiología ha evolucionado muchísimo en los últimos... 20, 25 años, y, y uno de los, de los ejes es el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, siempre en voz del beneficio del, del paciente, de la población, del deportista, de quien fuera. Y para lograr eso, creo que la clave es la, la unión y la comunicación entre los colegas de la, de la misma profesión, en este caso de, de nosotros, de los kinesiólogos, y, e incluir y participar. Con, con dar a conocer lo que nosotros hacemos con profesiones que tal vez no habitualmente lo hacemos, como son nuestros grandes socios laborales, que son los profes de educación física, como son los médicos, ya sea del área de la traumatología, pero muchísimo también con los clínicos, con los nutricionistas. Creo que. Que sepan en qué, en qué aspecto laboral estamos hoy por hoy es fundamental para jerarquizar la profesión, pero también para pensar siempre en el beneficio del que recibe nuestro, nuestro trabajo, nuestro tratamiento y nuestra prevención. Por último, ¿cómo han convivido con las nuevas tecnologías, con los Zoom, con el trabajo virtual en el último año y medio? Mira, lo hablamos al principio hoy de la jornada presencial y creo que nos aportó un tiempo de pausa, pero que no fue de, de espera. Fue de pausa, pero trabajando con un montón de cosas que teníamos pendiente, tal vez por falta de, de, de ese tiempo eh, ocioso o muerto que lo convertimos en productivo porque nos juntamos a través de la tecnología con muchísimos colegas que tal vez no teníamos el tiempo físico de sentarnos a contarnos cada uno en qué estaba y creo que nos potenciamos y generamos nuevos contenidos para por ejemplo hoy estar acá dando tal vez algo que cada uno por su lado lo venía madurando, pero al que al hacerlo en forma colectiva y con las experiencias individuales de cada uno salió un producto Muchísimo más enriquecido y, y llevado a cabo en, en cualquier tipo de población, deportista, trabajadora, funcional, etc. Recordá, agendá el WhatsApp de la producción de Voces Foinas, 2901-600-875. Mandanos tu información, así agendamos Entrevista. El agradecimiento para todo el equipo de Uno Producciones, en especial para mi familia del Aguante de Siempre y, por supuesto, para la gente de la TV Pública. Si Dios quiere, volveremos el próximo martes a partir de las 22 horas. Ahora quédate en la noche de la TV Pública Fueguina.